Muchas gracias, Monse. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto poder saludarlos en este lunes, inicio de semana. ¿Cómo le fue el fin de semana precisamente con las lluvias, de repente las bajas temperaturas? Pues déjenme contarles que para este día también va a descansar porque no va a lavar ropas. ¿Por qué? Porque continúan las lluvias. Pero les voy a platicar un poquito sobre qué está sucediendo o qué sucedió durante el fin de semana. Porque durante el fin de semana se generó una tormenta tropical llamada Eugene que precisamente ya no afectará a las costas de México. ¿Por qué? Porque se está yendo precisamente por Baja California hacia el sur y centro. Pero ahora les voy a platicar que la tormenta tropical número 19 o la onda tropical número 19 está precisamente desde el norte y se va a desplazar hacia la península de Yucatán, que podemos ver que precisamente ahorita está afectando a Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Colima, Sonora, Michoacán e irá afectando hacia también a Oaxaca, Veracruz, Chiapas. Así que el día de hoy vamos a sacar los paraguas. Pero ¿qué les parece si comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara este día con exactitud en cuestiones climatológicas? Hay lluvia, hay solecito en algunas zonas. Vamos a irnos con el norte específicamente porque les platico que para Durango hay 39 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado. Para Sinaloa 38 grados, también hay intervalos nubosos, pero se esperan lluvias. Así que el día de hoy estas lluvias se estarían presentando después de las 6, 7 de la tarde. Para nuestros amigos de Baja California Sur hay 36 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado. Continúa el solecito para Baja California con 44 grados como máxima temperatura. Sonora baja la temperatura a 41 grados por la tarde, parcialmente nublado. Y para nuestros amigos de Chihuahua, Chihuahua subió la temperatura, se encontraban en 33, 34 grados. Precisamente para esta tarde, para nuestros amigos de Chihuahua hay 37 grados como máxima temperatura y parcialmente nublado. Para nuestros amigos de Coahuila hay 34 grados por la tarde, Nuevo León 41 grados y Tamaulipas también se mantiene en 41 grados y totalmente soleado, despejado el cielo para ambos. Ahora, ¿cambian las cosas? Sí, para el centro y el Bajío. ¿Qué es lo que les espera? Hay lluvias en algunas zonas, como en Nayarit con 34 grados como máxima temperatura. La semana pasada estuvo lluvioso, continúan estas lluvias, pero no son lluvias repentinas, son lluvias intensas. Para Aguascalientes 32 grados, parcialmente nublado. Guanajuato 29 grados, baja la temperatura de 32 a 29 grados para este lunes. Michoacán se mantiene con los 22 grados y con las lluvias. Ya llevamos más de un mes que todos los días llueve en Michoacán y continuará durante esta semana. Para nuestros amigos de Querétaro, 29 grados como máxima temperatura, también parcialmente nublado con probabilidad de precipitación después de las 5 de la tarde. Para Hidalgo, 24 grados, lluvias muy presentes, lluvias repentinas y por la noche lluvias intensas. Y para Ciudad de México sube la temperatura de 23 grados que estuvieron el fin de semana para este lunes, 26 grados y lluvioso con tormenta eléctrica. Ahora, más a detalle, en la capital poblana, ¿qué es lo que nos espera este día? La probabilidad de lluvia para este lunes, vamos comenzando la mañana con 30%. Recuerden que en las próximas horas puede aumentar esta probabilidad de lluvia. Mínima temperatura 12 grados, ya nos encontramos en 14 grados, que ascenderán a llegar a los 27 grados como máxima temperatura. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala, ¿se salvarán de las lluvias? Pues no, porque también hay probabilidad de precipitación del 30%. Mínima temperatura 12 grados, ya se encuentran en 13 grados, que ascenderán a llegar a los 26 grados como máxima temperatura. Así las condiciones para el país, para Puebla, para Tlaxcala, seguir sacando los paraguas, maneje con mucha precaución y si puede no salir de casa, mejor ni lo haga, quédese ahí, ahí trabaje, haga todas sus actividades porque continúan estas lluvias, mejor hay que evitar tanto tráfico y que después pase algún accidente. Hasta que llegamos con toda esta información climatológica, Monse, regreso contigo, nos vemos adelante.